silly, my eyes are silly, she's finished with him now. All the wedding plans have gone down the drain. Will Billy ever see Babs again? He's a silly Billy, why can't Billy go see Babs? Babs is just as nice, she's a dirty guy, she's as close as Billy. But why Billy can't see Babs? She's as horrid and he's a silly Billy. Oh, Babs is back, she's got the knack, knows how to wrap around. Life is much too short to sit and wonder who's gonna make the next move, and we'll slowly pull you under when you've always got something to prove. I don't want to wait a lifetime, yours or mine, yours or mine. Can't you see me reaching for the lifeline? Your lifeline. Una de los tres, aquí en la base del Fitzroy. El recorrido que vamos a seguir va a ser rodear la laguna, atravesamos hacia la base del glaciar, digamos, y allí, justo donde empieza la nieve, allí hemos dejado el depósito de pues, los crampones, los piolés, material de escalada, arneses. Y bueno, llegas luego a la base de aquel espolón rocoso negro, que justo, bueno, allí creo recordar que allí también había una cuerda fija, bueno, pues, un pasaje así como medio descompuestillo y tal. Allí al final se ven dos tíos, justo al final de la nieve. Bueno, bordeamos ese tocho de nieve, justo que está a la derecha de la roca esa negra, y ya bajamos a lo que es el paso superior, que está justo debajo de las rocas esas grises que se ven verticales. Y bueno, pues ahí estamos ya a unos 2.000 metros de desnivel. La movida siguiente, pues bueno, pues si hace bueno, es en el paso superior haremos una cueva de hielo, si no está hecha ya, de alguna otra expedición. Y bueno, pues allí levantarse temprano, bueno, temprano es a las 12 de la noche o así, bordear todo lo que es el plató del glaciar, subir por el corredor, que son unos 350 metros o así, y luego bordearemos hasta a lo que es la silla, que es la lomaíta esa de colladito de nieve, que se ve muy bien, ¿no? Y ahí empieza lo que es la escalada en roca, ¿no? Que son unos 450 metros de desnivel y bueno, pues se ve perfectamente. Largos de, pues eso, de quinto más, de 6C. Y bueno, luego una vez llegada a la cresta, digamos, son unos 150 metros de desnivel, 200 metros, que se hace en hora y media así, de cresta hasta la cumbre. Y esa es toda la movida. Bueno, estamos en el Chaltén. Llevamos unos cuantos días con bastante mal tiempo y estamos matando un poquitín el tiempo aquí, el rato, en estas paredes, haciendo lo que nos permite, porque está bastante malo el pronóstico y de momento hemos hecho un porteo y no nos deja subir para arriba la climatología. Esto no ocurre así normalmente. Hola, Betita, que nos estamos poniendo nervios. ¿Eh? ¿Qué queremos de infusión? Chavalotes, ¿eh? Un gatila para calmar el nervio. Venga, va. Pues venga. Hombre, lo bueno de esto es que está la cosa clara, ¿no? Aquí no hay duda de lo que hay que hacer. Que si subo, que si bajo, infusioncita. Ahora. Ahí.
Un asco. ¿Esto? ¿Cómo se dice aquí? Una mierda. Ahí. Igual, Y a la oreja. Qué cabrón, yo me había caído. Venga. Hay que hacer una cena. ¿Por qué no vale? Al final sí que vale para estas cosas. He puesto el pie en el suelo. Ahora. Ha puesto pie. Lo he visto yo. ¡Fernán! ¡Qué debajo, Fernán! ¡Me cago en la leche! El próximo agarre... ¡Me cago en la leche! A ver, vas a dejar de hacer el tonto. ¡Pero joder! ¡Te he dicho detrás! ¡Perrete! ¡Vas a dejar de hacer el tonto! Llevamos 11 días atrapados en el Chaltén por la meteorología. Ahora estamos en Río Blanco. Llevamos 2 horas y 20 aproximadamente andando y este es el campamento de los escaladores. Aquí normalmente acampan todos los escaladores. Nosotros decidimos hacerlo desde abajo, del tirón vamos hacia arriba hoy. Vamos a ver si cogemos el petateo que subimos el otro día y hacemos una cueva de hielo para pasar una noche. En teoría viene mal tiempo, aguantaremos a ver si no es muy malo el tiempo que viene y si va mejorando, con la intención de posteriormente a pasar esa noche por ahí como podamos atacarle hacia la punta, a ver qué tal nos va. Acabamos de llegar al depósito que dejamos el otro día, seguimos ahora hacia arriba, ahí arriba del todo vamos a intentar cavar una cueva de nieve con esta ventana de unas 12 horas de buen tiempo. A la noche viene malo, unas 30 y tantas horas de mal tiempo. Y después de ese mal tiempo, si no ha cargado demasiado la pared, intentaremos iniciar la ascensión desde la cueva hacia arriba. A ver si sale bien. Acabamos de llegar al paso superior, a 2000 metros, y tenemos que currarnos ahora, tenemos que hacer la cueva de nieve. Para ver si nos permite pasar aquí pues unas 40 horas que ha entrado ya un poco el marroncito. Venga, a currar. ¡Cuidado que va con la pala! Estamos ya por fin en la cueva y nos disponemos a secarnos un poquito, comer lo que podamos. Y Iñaki, que se está currando un sopicaldo de estos que me gustan a mí tanto. Tremendo. ¿Eh, Iñaki? Tremendo, tremendo, sí. No va a durar nada. ¡Buah! Pues hemos pasado nuestra primera noche aquí. Desde ayer está lloviendo a jarros por afuera. Y nada,
pues a ver si aguantamos el ambiente este que tenemos. La verdad es que está un poco guarrete el tema. Eso sí, nosotros no hemos dormido ni hostias, ¿no? Pero hay un cabrón que se pone entre Luismi y yo, ¿no sabes? Que pega unos ronquidos de la hostia. Da una envidia del copón. Creo que por ahí viene. ¿Qué tal, Peri? ¿Llueve o qué? Su puta madre, ¿no? Su puta madre. Ay. Ay. Va, chupa. Ah, qué asco. Definitivamente, en la cueva hemos estado pensando y acabamos de desistir de momento en esta intentona del Fitzroy, puesto que fijaros cómo está. Se ha tapizado todo de nieve durante la tormenta y se nos ha quedado la entrada de la vía, que estaría por aquí. Está impracticable. Es todo hielo, que no tiene la consistencia suficiente como para que fuera pioletración. Y como también nos han anunciado que se adelanta el mal tiempo, la ventana que teníamos de buen tiempo es mucho más cortita, vamos a intentar subirnos por este corredor. Ahora está atardeciendo, serán las 7 y pico de la tarde, tiempo antes de que llegue la precipitación que han anunciado, pues a intentar hacer esta aguja, que es la Guillaume. Esto nos pasa por madrugar tanto. Bueno, pues al final estamos haciendo una actividad de noche, que es el único rato que dan buen tiempo. ¿Quién me ha quitado el mes de abril? ¡Ay, epa! ¡Qué miserias pasa uno, ¿no? Bueno, ya vamos poco a poco para arriba. ¿A poco, no? Poquito a poquito, no, muy poquito a poco. ¿Verdad? Amanece ya, ¿no, Fernán? Ya era hora, ¿eh? Sí, sí. Pero creo que no nos va a dar mucho el sol, ¿eh? No, me parece que... Hay unos nubarrones aquí arriba que... Sí, 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 sí. Yo estoy muy contento de estar aquí, pero tengo un problema. ¿Qué? Hay esos rápeles que nos quedan, colega. Cerro Torre, impresionante. Madre, se ve, qué pena de tiempo, qué mierda. Yo quiero que haga bueno. Qué rollo. Pues cómo no, una vez más vamos a ver la meteo. Es el último cartuchito que vamos a intentar quemar. Meteo, joder, ya empezamos. Hostia, tú límite.
que existen recursos. Joder, esto que lo están colocando ahora, me cago en la leche. Vamos para atrás y a la otra. Ah, pero este es el 24, este es el largo, ¿no? No, este es el corto. El corto. Vale, vale. Le da todo bien, ¿eh? Un poquito de viento aquí le da para el día, entre la noche del sábado y el domingo, un poquito de viento de 10, no hay ninguno de 11, y luego el domingo entero, no, el domingo por la tarde, desde las 9 de la mañana ya empieza a bajar el viento. Hace como una semanita que pasamos por aquí con intenciones de subirnos al Fitz. Y nos tuvimos que bajar, hicimos la Guillaumet, muy contentos, pero no había condiciones. Entonces ahora, a la mañanita, hemos mirado la meteo y las condiciones parece que vienen buenas. Pero el ánimo de la tropa, pues no es el mejor. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hemos visto cómo está el monte y está blanquito, blanquito, blanquito. Entonces aún así vamos hacia arriba, pero... No habéis visto cómo está de nieve la ruta, pero seguro que ahí en el sofá de casa se ve todo muy clarito de que no hay posibilidades. Pero nosotros aquí, pues de momento vamos ahora a poner los grampones, coger los pioles, subimos hasta la cueva de nieve que acabamos el otro día. Pasaremos ahí seguramente la noche. Y si limpio un poquito la pared, aún así yo creo que intentaremos. Pero bueno, vamos a ser francos, se ve peliagudo el tema, ¿eh? Venga, pues vamos a ver. Bueno, ahí vienen Iñaki y Fernán. Vamos poco a poco atravesando el glaciar hacia el paso superior. Estoy llegando al paso superior, ya me queda muy poquito, está aquí mismo, ahora os lo enseño. Y llegaremos a la cueva que acabamos el otro día. A ver qué tal está, si no se ha tapado con la nieve y demás. Os lo voy a enseñar. Ahí está el paso superior y el Fitzroy. Aquí está la cueva que hicimos el otro día. Parece que ha entrado gente. ¿Quién anda ahí? ¡Hombre! Jorge y Axe. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Habéis ido para arriba? Sí, intentamos desde anoche. Desde que empezamos, muy mal tiempo, nieve toda la noche, duro. ¿Estáis locos? Sí, estamos pensando que... No sé qué carajo nos pasó, que nos pensamos eslovenos o algo así. Y bueno, sabíamos que venían por ahí, así es que nos vamos para abajo. Es que, coño, no le atinamos. Hombre, le va a costar limpiar, a la pared. Pero es que no atinamos. Ya, bueno, esto es así. Intentamos en el primer largo, malas noticias, la cuerda que estaba fija está trozada. ¿Ah, sí? La empezamos a desenterrar y la encontramos ahí trozada. Intentamos escalar por el hielo, estaba muy malo. Pasado la noche aquí en la cuevita de hielo, y el plan del día es esperar a ver si
a ver si limpia un poquito la pared, a ver si durante el día, con las horas más cálidas, va echando todo lo que está pegado, toda la nieve que tiene en exceso, y por la noche o a última hora del día, pues entrarle, a ver si nos deja, ¿no, Iñaki? ¿O qué? Está nublado, no va a limpiar ni hostias. Una mierda. Pues vaya. ¿Cómo lo ves, Fernán? Oscuro. Ay. Oscuro. Lo veo oscuro. Pues bueno, esto es así. Vuelta a cambiar de planes. Pues que nos bajamos. Oye, pues que nos bajamos. ¿A dónde vamos, Iñaki, al final? A la Saint-Exupéry. Nada, ahí está el paso superior, donde os he dicho que había cambio de planes. Y bueno, pues efectivamente, estamos encima de la Laguna Sucia. Hemos bajado hasta Río Blanco, hemos dejado ahí unos trastos, que son los que menos pesaban, porque, que te cuente, Fernán, la palicilla que hemos agarrado para venir a pasar la noche aquí... ¡Reventaos! Y no tenemos muy claro si mañana la Saint-Exupéry nos va a querer o no nos va a querer. Y aquí, ¿tú qué opinas? Que estoy hasta las narices de ir de aquí para allí y de allí para aquí. Esto parece Barrio Sésamo, me cago en la hostia. Bueno, a ver si tenemos un poco suerte, nos estamos quedando ya sin nada de manduca y mañana tenemos una actividad curiosita. Nos levantaremos ¿a qué hora? ¿Las 2? ¿Las 2, las 3, por ahí? Tenemos que atravesar un glaciar que no conocemos, con bastante grietita. Y luego una ruta facilita, que decía Iñaki. Ya os lo contaremos. 27 largos. 27 largos. 6C, 6C más a 1, pero nada, solo un ratito. Pues que nada, que hemos dormido un ratito y nos disponemos ya a salir hacia arriba. ¿Eh? A ver qué tal. A ver qué tal se da la historia. Venga. Con azúcar. Ya es mediodía. ¿Ya oís cómo suena por ahí? ¡Qué alegría! No busques razones de piedra, no vas a encontrar más que hiedra intentando abarcar campos yermos que tengo por dentro. Barro y manchitas muy secas que dan que pensar, adoquines que están por pisar y sutones haciéndose. Un membrillito que nos hemos comido, esto no es vida. ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! Por fin nos pega el solete, menos mal. Y hemos decidido que es un poco locura, demasiado larga la vía. Hemos hecho un larguito aquí de Artifo, A2, con vuelo incluido. Hemos volado, bueno, no sé, 8 o 10 metrillos habremos volado. Y bueno, huele a retirada, pero que nos vamos muy contentos, porque es que no tenemos nada de comida
Y andamos ya con hambre, ¿no, Fernán? Y no nos queda nada para comer. No nos queda nada. Bueno, estas son las grietas que nos vamos a encontrar en el glaciar. Y por aquí, no sé muy bien dónde, está la seta, que es donde antes hemos hecho un rappel. Yo creo que ahí se aprecia. Ahí está. De esa seta hemos rapelado a todos esos caos para entrar por la vía por aquí abajo. Ahora a ver si por aquí encontramos una línea diferente de rapeles. Se ven las estrellas ahí en el cielo. Estás de Abuti. Te he soltado, ¿eh? Estoy de Abuti, pero tengo sueño, ¿eh? No te creas. Ya en un principio, cuando salimos del Chaltén, era ir al CIT, a la Franco, a Argentina. La idea que teníamos en un principio, bueno. Fijada. Vaya noche más, bueno, pues, miserable. Las condiciones en las que estaba la ruta, pues decidimos esperar un día. Pues porque, bueno, teníamos esperanzas de que al día siguiente le pegara un poco el sol a la vía y se fuera todo el hielo que había acumulado. No fue así, estuvimos esperando allí hasta las 12 o así, más o menos, y nada, decidimos cambiar de objetivo, ¿no? Bueno, bajamos hasta Río Blanco, ya con la idea de ir hacia la Saint-Supéry, que es esta aguja que está entre la Rafael y la S. Y bueno, nos comimos un cuscús hace en Río Blanco, vamos a ver, unas 40 horas o así, más o menos. Y la cosa es que, bueno, pues andábamos con poco papeo, ¿no? Pero aún así decidimos, venga, pues vamos a ver lo que da el cuerpo. Subimos hasta el bivac, bivaqueamos allí. Allí un anochecer súper bonito. Y bueno, pues a las 3 de la mañana nos levantamos hacia la vía. El tema era que teníamos que atravesar todo el glaciar superior que se ve por allí, bajar, o sea, pasar por debajo de la aguja de la S, y justo en el filo de lo que es la aguja de la Saint-Supéry, pues empezar la ruta. Entonces, pues bueno, pues la ascensión, joder, pues se hizo así laboriosa, mucho curro de quitar nieve, de machaquear hielo, y bueno, pues se nos fueron comiendo las horas. Allí ya decidimos que, bueno, que con el papeo que teníamos, con las horas que nos quedaban todavía para arriba, y tal y cual, dijimos, venga. Y nada, justo llegamos a la noche al glaciar, justo, bueno, pues igual dos rappels hicimos de noche, y ya bajamos al glaciar, y bueno, pues y hemos pasado una noche un poco de penurias, con mucho frío, y bueno, a primera hora hemos llegado a la cueva, bueno, al agujero este de roca, y bueno, ahí hemos echado una siesta, y bueno, pues ahora nos vamos para el Chaltén.